Y recibimos en plato al subdelegado de gobierno en Albacete, Aquilino Iniesta. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, digo, Feria de Albacete, momento también de dar a conocer, momento de disfrutar. Primer año como subdelegado en esta Feria de Albacete. ¿Cuáles han sido sus impresiones? Pues las impresiones... Este año yo he vivido la feria como no la vivía nunca, es decir, pues prácticamente no he vivido la feria. O sea, he estado todo el tiempo en la feria, pero lo cierto es que no he salido ni un solo día. No me he acercado, no me he dado tiempo a tomar nada con amigos, porque todo ha sido trabajo. Ha sido organización de un trabajo muy duro, en el cual ha habido una gran colaboración del propio ayuntamiento, del alcalde, del concejal de seguridad, con la policía local, Protección Civil, Cruz Roja, junto con los bomberos, por otra parte, del Cuerpo Nacional de Policía, los distintos servicios especiales y, por otra parte, lo que es también, pues hemos traído caballería, UIP, UPR y la Guardia Civil, que está colaborando también por fuera. Espero no haberme dejado a nadie porque la verdad es que ha sido un trabajo tremendo. Es un ejemplo de coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en Albacete estos 10 días de feria es un compendio de muchas cosas, hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? Sí, lo importante es coordinarse desde el principio. A mí cuando tuvimos el atentado en Francia era en inicio qué estaba pasando, qué no estaba pasando, luego Barcelona, un poco toda la locura, pero... con carácter previo a esos atentados ya había reuniones en la propia subdelegación del gobierno. Es normal, hubo una reunión en subdelegación del gobierno el día de los atentados en Barcelona y después en Cambrils, más que nada pues porque había preocupación. Pero todo el personal técnico se ha estado reuniendo, se han ido forjando realmente cuál iba a ser las funciones que se iban a desarrollar, cuánta gente realmente necesitábamos o qué actuaciones se iban a hacer. Más que nada, hay una cuestión fundamental en materia de seguridad. Una que es la parte objetiva, es decir, los medios de los cuales dispones y las actuaciones que realizas. Y otra que es la parte objetiva, que es casi tan importante como la primera, es decir, la percepción del ciudadano de que está seguro y está tranquilo. Uh-huh. Y espero realmente con el esfuerzo que hemos realizado haberlo conseguido. ¿Podemos decir que la Feria de Albacete es una feria segura, ya no por este año, sino por tradicionalmente, por lo que viene sucediendo año tras año? Este año, una feria blindada, decíamos los medios de comunicación. ¿Podemos decir que, en general, la tónica general es una feria tranquila, segura? La Feria de Albacete tranquila no es. Pero bueno, entre comillas. Es una feria segura. Es una feria en la cual se lleva trabajando hace muchos años, esto no es de nuevas, el trabajo que se ha realizado, pues sí se han modificado algunas cosas, se han implementado otras cosas, se han dotado unos medios que antiguamente no existían, también porque hay que adaptarse a lo que es el avance, sobre todo el avance delincuencial. Pero es una feria que es con los medios que hay, con el trabajo que se realiza, se puede considerar segura. Eso no implica que en algún momento pueda pasar un hecho desagradable, pero es una feria segura. Al margen de la feria, lo digo, es un escaparate a la población, a la sociedad, a la provincia entera, para quien todavía es difícil, pero no conozca realmente qué se hace en su delegación, su delegado. ¿Cuál es el trabajo diario que se realiza en su delegación en Albacete? Pues fundamentalmente, desde un punto de vista legal, el subdelegado del gobierno es el director de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una provincia, además de tener una serie de funciones en lo que serían los departamentos de extranjería, es decir, toda la parte de extranjería es una competencia directa, toda lo que sería una parte de una sanidad, o sea, por ejemplo, las vacunas que se prestan o la sanidad en cuanto al análisis de estupefacientes, la autorización de medicamentos y ciertas competencias sobre todo en agricultura, como pueden ser la de los seguros agrarios, que es una competencia tremendamente importante. Y luego, por otra parte, existe lo que se llaman los servicios no integrados, no están integrados, pero también hay una modo de dependencia de la subdelegación del gobierno, como es la propia seguridad social, la inspección de trabajo y la seguridad social, Hacienda o todo el resto de servicios que existen en esta provincia. Son un número muy importante de funcionarios y es un número muy importante y una responsabilidad tremenda. Aquilino Iniesta, me gustaría también hacer un poquito de balance desde que tomó posesión como subdelegado de gobierno en Albacete. Podemos hablar de objetivos cumplidos, retos a corto plazo que ya hayan sido logrados. Pues obviamente cuando miras para atrás siempre te das cuenta de que lo que planteas o los planes que tienes o los retos que tienes nunca se cumplen. Obviamente hay que ser realistas, esto es así. Entonces sí que se ha realizado mucho trabajo,
tengo que agradecer, desde luego, a todo el personal de la Administración General del Estado, a todo el personal de la subdelegación, el gran trabajo que están realizando y la ayuda que me están prestando. Lo que he intentado, entre otras cosas, es dar un nuevo aire a la subdelegación y que la subdelegación esté más presente en la calle, esté trabajándose más y todos los ciudadanos vayan conociendo más que la subdelegación del Gobierno de España está aquí para ayudar. Hemos tenido momentos duros. El incendio de Yeste fue un momento tremendamente duro en el cual se prestó ayuda desde el primer momento a la Administración de la Comunidad Autónoma y en cuanto lo requirieron, a las 24 o 28 horas, la UME fue movilizada en un plazo de 3 horas. Tuvimos más de 500 militares de la UME, más de 30 guardias civiles y distintos equipos de aéreos trabajando en el incendio de Yeste sin cesar. Trabajamos con las juntas locales de seguridad de los distintos ayuntamientos, trabajamos con la Guardia Civil. Ten en cuenta que el trabajo de la feria no es solamente la Feria de Albacete. Madrid Policía Nacional es la Feria de Albacete, pero también está la seguridad del resto de la ciudad. La Guardia Civil está fuera, se han hecho innumerables controles de alcoholemia, por ejemplo. Tenemos en esta feria más de 125 positivos en alcoholemia o 20 positivos en drogas. Y por otra parte, pues tuvimos, por ejemplo, la fiesta del santuario, la subida al santuario de Cortes, que son casi 5.000 personas y más de 1.000 vehículos. Mientras tanto, 12 espectáculos taurinos fuera de lo que es la ciudad de Albacete o 7 localidades, 7 municipios en fiestas. Eso requiere un número ingente de personas y un trabajo ingente, que lo importante es que la población y que la sociedad no se dé cuenta de esto. Hay un trabajo que hay que desarrollar continuamente en seguridad social. La seguridad social en Albacete, la Tesorería General de la Seguridad Social, las prestaciones, simplemente mes a mes las prestaciones en seguridad social son más de 60 millones de euros al mes. Que se gestiona bien y que siempre se han gestionado bien. Tenemos un país que poco a poco va creciendo, tenemos un nivel de crecimiento de más del 3% y tenemos unas tasas de paro que van descendiendo. Y eso, la Administración tiene que ir adelante, avanzar y avanzar en esa situación. Como le comentaba antes de la entrevista, tenemos en unos días, que es muy importante y yo creo que la sociedad tiene que conocerlo, puesto que en esta provincia ha habido mucha gente que ha ido a trabajar a Francia. Desde el 16 al 20 de octubre se van a celebrar lo que son unas jornadas hispano-francesas en materia de seguridad social, es decir, toda aquella persona que haya trabajado en Francia o que tenga una prestación francesa puede acudir a lo que son los CAIs de la seguridad social para pedir información, puesto que les van a atender funcionarios tanto españoles como franceses para ver cuál es su prestación o en el caso de que se pudiera modificar tanto aquellos que sean directamente beneficiarios como sus causavientes. Recomiendo que acudan a este servicio que va a estar del 16 al 20 de octubre y que realmente es muy interesante porque, claro, todas las prestaciones de nuestros ciudadanos tienen que aprovecharlas. Bueno, realmente esa es la tarea de las instituciones, acercar y facilitar un poco el día a día, la burocracia que en muchas ocasiones decimos que es lenta, que es ardua, pues facilitar todos esos trámites. Subdelegado, no sé si tenemos datos en cuanto a visitantes, si podemos hablar ya de una cifra de visitantes durante estos 10 días, durante los días álgidos, como este fin de semana, ¿qué cifras maneja? Las cifras, en este caso, es el propio ayuntamiento. Me están hablando, y ya darán los datos ellos al final, de cifras realmente importantes. Es decir, ayer estábamos hablando de más de 2,5 millones de visitantes. Si ayer estábamos hablando de más de 2,5 millones de visitantes, es muy probable que hayamos cerrado esta feria con 3 millones, lo cual es realmente impresionante. Me gusta hablar de cifras, aunque sé que es la tarea de policía local, de ayuntamiento, pero para que la gente se pueda hacer una idea de la magnitud y de la coordinación que debe existir entre instituciones para organizar tal volumen de visitantes durante estos días. Su delegado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y yo le deseo que se deje caer por el recinto ya a modo relajado hoy que es día 17. Soy muy tímido yo, entonces no creo. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos esta visita en esta agenda ferial, como decimos, y nosotros nos vamos.